Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Reveal, como ustedes aquí aprecian. Este teléfono pues tiene una contraseña de bloqueo de pantalla. En este video te voy a enseñar cómo se le quita la contraseña de bloqueo de pantalla cuando la llegas a olvidar a tu teléfono Reveal. Lo primero gente es apagar completamente nuestro dispositivo. Lo vamos a apagar completamente. Una vez apagado, gente, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de subir volumen, nos vamos a estar desplazando. Seleccionamos la primera opción, la que se llama Recovery. Y para entrar a esa opción, presionamos una vez botón de baja volumen. Se nos va a mostrar este robot. Aquí vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción Wipe, Data, Factory Reset y presionamos botón de encendido. En este punto, gente, te voy a explicar algo. Mira, para quitar la contraseña tenemos que formatear todo el teléfono. Y esto implica el borrado del teléfono y de toda tu información. No hay métodos, no hay programas para solamente quitar la contraseña sin eliminar archivos. No hay. Esta es la ruta a seguir para desbloquear tu teléfono. No te vas a salvar de formatearlo. Entonces, gente, yo por ahí tengo videos que te ayudarán a recuperar archivos borrados, eliminados, para recuperar archivos cuando formateas tu teléfono. Si ocupas esos métodos, pídemelos en los comentarios. Entonces, gente, bajo ese entendido, pues te desplazas a la segunda opción, que se llama Factory Data Reset, y vas a presionar botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. En este caso, yo no lo voy a hacer porque simplemente te estoy explicando el proceso. Ya cuando termine, te aparece este menú, gente. Para salir de ahí, solamente presiona botón de encendido. Tu teléfono, en tu caso, como lo formateaste, es va a demorar un poquito en arrancar, eso es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Pero ya cuando inicie, gente, se mostrará la configuración, se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo, su cuenta de Google, la cual le vincularon. Y si olvidan su correo, su cuenta de Google, su teléfono ha quedado bloqueado. Yo tengo métodos para quitar cuenta de Google a los teléfonos Reveal. Si los ocupas, pídemelos en los comentarios. Con gusto se te comparten y vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación.